Xiaomi no deja de pisar el acelerador y nos sigue trayendo más modelos, y en esta ocasión toca el sector de la gama media y gama media alta con los Poco F5 y Poco F5 Pro, esta familia que se destaca por ofrecer una gran potencia a un precio contenido, pero seguirá siendo así. ¿Valdrá la pena cada una de sus características? Pues no te despegues de tu pantalla, que ya comenzamos. Sin duda, estos nuevos Poco F5 siguen siendo fieles a esa tradición de ofrecernos una muy buena potencia, como veremos más adelante. Pero para ir conociendo estos nuevos equipos, hablemos primero de su aspecto, y es que a pesar de que en otros modelos cuando pertenecen a la misma familia, los diseños suelen ser parecidos o idénticos, cosa que aquí no sucede, ya que cada uno tiene su propio diseño. Mientras que en el Poco F5 veremos una apariencia más limpia, sin ningún módulo de cámaras, solo rodeado de unos anillos al estilo de Samsung. Y en el caso del Poco F5 Pro veremos un diseño un poco más tratado, con un módulo de cámaras que hace recordar un poco al Poco F4 GT y unos colores que ya nos tienen acostumbrados en blanco y negro. Bien, dejando el diseño de lado, ahora hablemos del apartado más técnico, y hablemos primero del hermano menor. Este que nos presenta un panel AMOLED de 6.67 pulgadas, resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de hasta 120 Hz. Una excelente pantalla sin duda alguna, y es que también viene complementado por un buen pico de brillo máximo de 1000 nits, por lo que no tendrás muchos problemas incluso debajo del sol, y también será compatible con los contenidos Dolby Vision y HDR10 Plus, grandes mejoras con respecto al Poco F4. En potencia, este equipo también da un buen salto para esta generación, ya que aquí veremos un Qualcomm Snapdragon 7 Plus Generación 2, el cual está acompañado por 8 o 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, con tecnología UFS 3.1 para una mayor velocidad de lectura o escritura de archivos. Además, según Qualcomm, este nuevo procesador tiene un rendimiento de hasta un 50% más que el Snapdragon 7 Generación 1. Otro punto a destacar es el sistema Dynamic RAM Expansion 3.0, el cual te permite virtualizar hasta 19 GB de memoria RAM. Y como último plus, se contará con refrigeración líquida 2.0, para una mayor disipación de calor y no sufras tanto de sobrecalentamiento, al menos en el papel. Pasando ahora al apartado fotográfico, veremos un módulo triple, con una principal de 64 megapíxeles, gran angular de 8 megapíxeles y por último una macro de 2 megapíxeles. Y pues como es de esperar, al ser un dispositivo enfocado en la potencia, las cámaras no son cosa del otro mundo, ya que incluso se repite mismo sensor principal a su antecesor el Poco F4, así como también mismas configuraciones, aunque tampoco se trata de lo peor del mercado, ya que estas cámaras cumplían de forma decente desde la anterior generación. Pasemos ahora a la autonomía, en donde tendremos 5000 mAh de batería y una carga rápida de 67 watts. Una configuración completa sin destacar mucho, pero que vale la pena, ya que para esta nueva generación pasamos a tener más capacidad, por lo que tendrás un poco más de rendimiento durante el día. Entre otras cosas vendrá con certificación IP53, altavoces estéreos y un sistema operativo, el cual vendrá con MIUI 14 bajo Android 13. Por último, hablemos de su precio, este que ya lo vemos en el mercado desde unos $390 aproximadamente en su versión más básica. Continuamos ahora con el hermano mayor, el Poco F5 Pro, este que en esencia comparten las mismas tecnologías en el panel, ya que aquí vemos un panel AMOLED de 6.67 pulgadas, resolución W Quad HD Plus y una tasa de refresco también de hasta 120 Hz. Como vemos, las únicas diferencias con su hermano menor es que aquí tenemos mayor resolución y un poco más de brillo con un tope máximo de hasta 1400 nits. Una pantalla de lujo que sin duda cargan estos nuevos Poco F5. El verdadero cambio y más notable está en su potencia, ya que aquí veremos un Qualcomm Snapdragon 8 Plus Generación 1, acompañados por 8 o 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, el cual también tiene tecnología UFS 3.1 para una mayor velocidad de escritura o lectura. Por lo que en resumen, contamos con uno de los chipsets más potentes del mercado, con lo cual seguro vas a poder con lo que sea que tú le pongas enfrente. También está complementado con el mismo sistema de enfriamiento líquido, por lo que en el papel tampoco deberías de tener problemas de sobrecalentamiento. Además, también contaremos con el sistema Dynamic RAM Expansion 3.0, anteriormente mencionado. En el apartado fotográfico veremos una configuración igual a la de su hermano menor, con un módulo triple como principal de 64 megapíxeles, gran angular de 8 megapíxeles y por último una macro de 2 megapíxeles. No hay cambios, se mantiene el mismo sensor principal y las mismas configuraciones en los acompañamientos, por lo que por lo menos tenemos unas cámaras decentes. En cuanto a la autonomía, aquí veremos una batería de 5000 mAh con una carga rápida de 67 watts, además de que también contaremos con carga inalámbrica de 30 watts. Esta también es una configuración parecida, sino que igual a la de su hermano menor, solo que aquí contamos con una carga inalámbrica e inversa. Entre otras cosas, también contaremos con certificación IP53, altavoces estéreo y con un sistema MIUI 14 bajo Android 13. Ya por último, hablemos de su precio, este que ya lo puedes encontrar en el mercado con un precio aproximado de $490 aproximadamente, desde la versión más básica. Sin duda, estos nuevos Poco F5 vienen con una mejorada potencia y características más sobresalientes y un excelente precio a mi parecer, ya que será uno de los pocos smartphones de este año que te ofrecerán una excelente potencia a un precio contenido. Pero dime tu opinión, ¿son lo más esperado? ¿Te gustaron? Deja tus comentarios aquí abajo. Y por aquí te estaré dejando los teléfonos que valen la pena por menos de $250. Y no lo olvides, si el video te ha gustado, regálame un like, suscríbete y activa la campanita, así no te perderás de más videos como este. Sin más que decir, yo soy Javier y nos vemos en un próximo video. Bye.